Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Esta semana estaremos en el Real Club de Polo de Barcelona, formando parte del Campeonato de España y Máster de Caballos Jóvenes. Estaremos con nuestro caballito Drago en la categoría de 6 años y tenemos muchas ganas de participar con él. Hemos llegado esta mañana, hoy es lunes, sí, hemos llegado esta mañana a las 9, hemos estado toda la noche viajando hasta aquí desde Málaga para que Drago viajara lo más tranquilo y fresquito posible, así que la intención ha sido buena porque ha llegado en perfectas condiciones. Así que aquí estoy con Silverito y Jackson. ¿Dónde está Jackson? Que hoy es su cumple. Madre mía, cómo pasa el tiempo, 13 años ya. Y estoy feliz de que hayan podido venir con nosotros. Veníamos como los moros, pero hemos llegado todos, sanos y salvos. Y así que os voy contando cómo va la semanita por aquí. Hoy es un día de relax, Alfonso está dando un poquito de cuerda relajada a Drago para que se estire. Esta mañana lo paseamos y lo dejamos tranquilito en la cuadra. Nosotros nos fuimos a descansar algo porque estábamos muertos. Y ya está, y os voy enseñando un poquito cómo está el ambientillo por aquí. Así que os voy enseñando, ¿vale? ¡Mua! Bueno, quería deciros que, como habéis visto, no he podido subir vídeo de los dos días de competición en el Campeonato de Andalucía de Ponis. La verdad que estaba sola y me era un poco difícil hacerlo todo. Lo he intentado, de hecho tengo un vídeo montado, pero no me termina de convencer porque, bueno, me gusta hacer las cosas más o menos bien dentro de lo que puedo, como puedo. Y bueno, no me gustaba mucho para subirlo, así que nada, os cuento de que estamos muy contentos, que la verdad que es un orgullo ver a niños tan pequeñitos haciendo la competición y toda la vivencia del campeonato tan bien, y que es muy guay el tener esa posibilidad de empezar a competir tan pequeñitos. Que cuando yo era pequeñita, o sea, yo por ejemplo no pude empezar a montar hasta los 12 años porque donde yo vivo, de donde yo soy, no había una escuela para niños pequeños, y yo recuerdo competir con 14 años contra profesionales y con potros, ¿sabes? Entonces que tengan esa oportunidad los niños tan pequeñitos de empezar con ponis y en estos niveles es súper guay. Así que nada, que estamos felices. Ayer, nada, recién llegada del campeonato, hicimos maleta y ya Alfonso tenía remolque preparado, así que salimos de viaje a las 8:30, o sea que no me ha dado mucho tiempo a hacer nada, pero intentaré hacer todo lo que pueda en este campeonato y enseñaros todo lo que pueda, que es la intención de intentar de que estéis aquí lo más cerquita posible a través de la pantalla, ¿vale? Así que os iré contando. Thank you.
Bueno, ya estamos a martes por la mañana, ya estamos listos para empezar a entrenar. Ayer el día fue muy relajado, como habéis visto tampoco hicimos mucho, solo un poco de paseo por la pista de competición, de entrenamiento, que un poco vea la atmósfera del concurso. Y ya está, tenemos un caminito bastante largo de donde tenemos las cuadras hasta la pista de competición, como unos 8 minutos caminando, que le va a venir bien para calentar al paso. Y ya está, y nada más. Y ahora vamos a empezar a entrenar. No sé si podré grabar el entrenamiento porque vamos a usar los teléfonos para entrenar. Y ya está, así que ahora os vamos contando qué tal va todo. Por cierto, ya nos ha llegado ropita nueva del equipo y ya Alfonso se ha colocado un polito, ya lo está estrenando y está la mar de guapo. Y nada, y ya de buena mañana pues me han puesto un poco triste porque Jackson, ya sabéis cómo es, lo bueno que es que no puede ser más bueno, que le encanta saludar a todos los perritos, le encanta de ir de concurso y todo, y estaba saludando a unos perritos así como él se pone, y he ido para, con toda mi buena intención, para decir, oye, si molesta, dile así que no escucha, que está sordo y que no te entiende. Y llegando justo le estaban dando una patada y entonces me ha dado mucha, mucha tristeza porque mi perrito es que no puede ser más bueno, y encima la chica que estaba con él empieza como a reírse de la situación así y no me ha gustado, la verdad, así que me han puesto un poco triste ya esta mañana por mi perrito. Bueno, ya hemos terminado el entrenamiento de hoy y ha ido súper guay, la verdad que ha trotado de trabajo increíble, como nunca, para mi gusto. Y nada, luego Alfonso, que va por ahí, os contará un poquito sus sensaciones. Esta tarde tenemos el vet check, sobre las 5, ¿no, Alfonso? Sí. Sobre las 5. Y bueno, que vaya todo bien y ya mañana competición, el primer día. Y nada, os vamos contando, luego os cuenta un poquito Alfonso qué tal. Hola, ¿qué tal? Pues nada, ya hemos montado hoy a Drago, ha sido el primer día que lo hemos montado, ya le dimos un paseito ayer, y hoy lo hemos montado en la pista de concurso, y la verdad que, bueno, el primer día que esté tranquilo, que haga un poquito, que vea todo, que esté tranquilo, y mañana ya ajustaremos un poquito algunas cosas que hoy todavía no estaban bien ajustadas, pero la verdad que muy contento, la actitud ha sido buena, le está todo el rato conmigo él, y nada, hemos disfrutado mucho del entrenamiento de hoy, así que nada, esta tarde hacer el vet check, y mañana por la tarde tenemos la competición, no sabemos todavía la hora, pero bueno, ya mañana, que sea lo que Dios quiera. Muchas gracias.
Bueno, ya hemos pasado el bed check y todo ok. Ahora vamos a ver de montar un poquito a nuestro amigo Alejandro con su caballo Quincallo. Y nada, a ver si luego puedo haceros vídeos de los vecinos de pasillo que tenemos y así sabéis quién está con nosotros por ahí. Y nada, yo voy trayendo gentecita por aquí, a ver si quieren. Mira, por ahí va Alfonso con Jackson y Silver aquí, que me pase a él a mí en vez de yo a él. Buenas tardes, soy Agustín García, estamos aquí en el Polo de Barcelona y este es mi caballo Bounty, tiene 8 años y venimos a competir en la Young Rider y estamos intentando meternos en el equipo para competir el Campeonato de Europa este año. Y nada, un saludo. Bueno, hola, yo soy Marta Gómez Acebo, este es en Young y hemos venido al Polo para competir en los Masters de Joven Jinete a intentar conseguir una plaza en el equipo. ¡Mucha suerte a todos! Hola, soy Alejandro Asencio, este es mi caballo Focus, estamos en el Polo de Barcelona para correr esta semana en el Gran Premio del Campeonato de España de Doma Clásica. Y bueno, venimos en un gran momento, él está fenomenal y espero estar bien mañana, que estemos bien mañana los dos. Él es Portillo. ¡Hola, Porti! ¡Hola, guapa! Poniéndole el pijama a Focus. Hasta mañana. Hola, soy Paloma Parga y estoy aquí en el Campeonato de España, en el Polo de Barcelona. Compito este caballo que se llama Canas en Clásica 2, tiene 7 años y también saco a Fergabela en Gran Premio, así que nos vemos por aquí. ¡Suerte a todos! Hola, soy José Montoya, compito con Real Meyer en Juveniles y nos vemos estos días por aquí. ¡Mucha suerte a todos! Hola, soy María Mercedes González, este es Acibo de Morán, es un potrito de 5 años. Una yeguada de Morán y a ver qué se nos da el máster del campeonato de España. Adiós. Hola a todos, estamos en el Real Club del Polo de Barcelona y en esta ocasión hemos asistido con Quincallo de Índalo en el nivel de Gran Premio y estamos con mucha ilusión y muchas ganas. Desear a todos los participantes mucha suerte y que sea lo que Dios quiera. Un beso para todos. Pues ya hemos terminado el día de hoy. Como habéis visto, os he colgado algunos vídeos de la gente, de los compañeros de pasillo que tenemos y alguno que otro que he pillado por ahí. Mañana a ver si consigo y os hago más vídeos de gente que está por aquí cerquita. Y ya está, mañana ya se han ido los horarios. Drago sale a las 4:20, creo, sale el antepenúltimo. Y bueno, esperemos que esté en la misma línea en la cual está yendo, que tiene notas muy buenas en los últimos concursos por encima del 80. Así que ojalá aquí nos vaya igual o mejor si cabe. Y ya está, mañana os voy contando el día de competición, qué tal va. Y nada más, aquí voy con el menito del coche, que seguramente se moverá el vídeo, pero bueno. Así que buenas noches y mañana seguimos. ¡Mua! Día 10, Alfonsín. Adiós.